Por años, la población cienfueguera ha convivido con los resultados de un sistema de acueducto y alcantarillado que data de 1910. Factores estructurales que, sumados a la falta de intervenciones oportunas de los organismos pertinentes, revelan un escenario cada vez más crítico si de calidad de agua se trata. El agua no es utilizable. Cada día eso empeora. Yo la dejo correr. Pero no se resuelve el problema. ¿Qué vamos a hacer con esta agua tan sucia? Ante este interrogante, aparecen respuestas que no siempre convencen. Periódicamente, sí, dos veces al mes, se le hacen los exámenes al agua en los puntos claves que existen en la zona. Aun y cuando existan los entrecruzamientos, nosotros reiteradamente hacemos las muestras y obtenemos los parámetros establecidos. Para que un agua cuente con calidad sanitaria, debe tener la ausencia de microorganismos. Y el agua, por supuesto, debe ser incolora e inolora en sus características físicas. Las normas nacionales e internacionales que regulan el abastecimiento de agua potable demandan métodos para evaluar la inocuidad y calidad de este líquido. A ver, aun y cuando el agua tenga colores o olores que determinen que no tiene la calidad, sí la tiene, porque físicamente lo que tú ves son los sólidos en suspensión, pero los parámetros físico-químicos están establecidos dentro de la norma, si no, no le diéramos el agua. Una vez que el agua tenga características, o sea, que tenga restos de microorganismos en el agua, que uno lo vea, que tiene cambios de coloración, esa agua no se muestrea, porque esa agua ya nosotros, lo que usted observa a la observación, esa agua no se trae a comprobar nada al Centro Provincial de Higiene, porque ya uno sabe que no tiene calidad sanitaria. Estudios científicos en la isla reconocen que los mayores riesgos de enfermedades causadas por microorganismos patógenos están relacionados con la ingestión de agua contaminada. ¿Se encuentran estas personas en riesgo? El agua puede traer problemas si el agua usted la utiliza o se la toma permanentemente sin calidad sanitaria, o sea, con microorganismos, un agua sucia. Luego de una tradición que, lejos de resaltar los atributos de la zona, la suma en la desidia, más que teoría, se impone la práctica eficaz que redima años de procederes erróneos. Nada a corto plazo. Decía, a corto plazo, lo que se puede hacer por esas personas es hacer un ciclo de mantenimiento constante en la zona y para bajar los niveles de residuales, que es la forma más rápida de evitar estos entrecruzamientos. No hablamos de planes a largo plazo ni de futuras inversiones. Hablamos de la realidad de 44 familias cienfogueras que reciben a diario agua visiblemente contaminada como parte del servicio de acueducto y alcantarillado. Una cifra que podría aumentar en cualquier momento. Fui al gobierno y la compañera del gobierno me dijo que ella, su queja, que mi queja iba a quedar registrada ahí. Realmente es una necesidad que se resuelva el problema de la contaminación esta que hay aquí. A veces nos aplacaban, nos mandaban agüita limpia y las aguas se calmaban, pero es que ahora ya es demasiado. No sé qué ha pasado, que ahora está más grave todavía. Roxana Martínez, NotiSur.